El paciente va a tener la posibilidad de pedir una consulta con un médico a través de la aplicación. Vamos a mirar en imágenes para que esto quede un poco más claro. Entonces, el paciente va a tener la opción de pedir una consulta médica a través de una aplicación que se va a bajar en su celular en forma gratuita y va a ser atendido por un médico con un turno pactado previamente. En esta consulta, que tiene una muy buena visualización y sonido, que son muy importantes para realizar este tipo de consultas digitales, el médico también va a tener la opción tanto de pedirle estudios complementarios como de entregarle una receta médica que la va a recibir en su correo electrónico para poder cerrar acá la atención médica. Entonces, estos son los beneficios, que es una atención rápida, personalizada, nos da la posibilidad de enviarle una receta médica. Esto es muy bueno porque en algunos casos puede evitar un viaje innecesario con el solo sentido de buscar una receta. El paciente puede permanecer aislado en su domicilio, sin exposición a enfermedades, sobre todo en pacientes de riesgo, en pacientes ancianos, inmunosuprimidos, que tienen dificultades para movilizarse. Esto es muy importante. Evita el desplazamiento y los costos que esto significa. También la aplicación tiene la posibilidad de que el médico sea el que le otorgue un turno al paciente. El paciente va a recibir un mensaje previo a la consulta y se va a poder realizar de esta manera, desde el profesional que le asigna un turno para hacer una videollamada. Esto entonces facilita la comunicación y también los pacientes van a tener la posibilidad, en el caso de que requieran una atención presencial, de hacerlo en el hospital con un turno programado para este fin, a través de un médico facilitador, ¿sí? Entonces, todo lo que no se pueda resolver por medio de la teleconsulta se va a poder resolver en forma presencial, a través del examen físico, que es el único inconveniente o lo único que no se puede realizar en esta consulta médica digital, ¿sí?